Good morning, everybody. Tequila and beer is nice, but the next day, you know all about it. Today is a bit of a work day for us. Me and Jan are both a little bit behind with work. And so, as is the difficulty with traveling and working, we actually have to take a break from the sunshine to sit down and do some work. Luckily around here there's quite a lot of cool places to work. Shall we go down? Oh, this place looks like just the ticket. Hopefully they have Wi-Fi. They were closed, so it's time to keep walking in the 40 degree heat. You're right there, Jan, with the heat? Yeah, if we can't find anything there, then just let's go back to the place where we went yesterday. It's too hot. Ok, hemos estado hablando en español durante las últimas tres horas más o menos, para que él pueda practicar por lo menos un poco de español hoy. Y bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta? Es un poco raro no hablar español conmigo, pero ¿te gusta o cómo, sí, cómo te sientes? Sí, yo también pienso que es un poco raro. Y normalmente solamente hablamos en inglés, pero hoy noche yo sí practicamos mucho, pero por menos yo practiqué mucho y estaba bien. Hablábamos 2-3 horas directo. Sí, sí, estaba bien como práctico, pero me siento un poco raro. De hecho, hubo un comentario en otro video que grabamos y alguien nos dijo, nos preguntó, mira, ¿por qué no hablan español todo el tiempo entre ustedes dos? Para practicar más, ¿no? Y era una buena idea y por eso lo probamos hoy a la noche. Entonces, gracias por la idea. Lo que pasa es que resulta muy incómodo, ¿no? Cuando ya tienes una relación estabilizada en un idioma, una amistad, ¿no? De repente empezar a hablar otro idioma que por lo menos uno de ustedes no maneja tan bien. Es muy difícil. Raro. Yo también pienso que fue bien, buena.